Hola muchachos, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo anda eso? Bueno, la, la idea de hoy. Eh, hay un poco por lo que hablamos un poquitito con, con Oscar. Eh, les mando un abrazo grande a la gente de la asociación. Eh, la idea de hoy es: vamos a atar un par de mosquitas, cada una eh, dentro de, de, de dos estilos de pesca diferentes, dentro de lo que es la pesca con mosca. Y vamos a ir hablando un poquitito con respecto a esto de eh, la pesca con mosca, a veces se encasilla demasiado o se ha encasillado durante muchos años como una etapa eh, más compleja, como una etapa superior dentro de la evolución de la pesca con mosca, algo que realmente es un mito. Eh, no es así, no es cierto. Cada técnica de pesca tiene una complejidad determinada y la pesca con mosca seca es una de ellas. Existen técnicas muy fáciles de, de hacer eh, y moscas muy fáciles de atar y también, eh, como en todas las otras eh, técnicas de pesca, y también presenta momentos de altísima complejidad, como también puede pasar con la pesca de ninfe y con la pesca de streamer. Lo que hay que entender un poquitito es que pescar con streamer no es tirar una bullybagger y estripearla. pescar con ninfas no es tirar pescar el 99% del tiempo con una fisantail, eh, eh, dejando que profundice y levantándola, y pescar con mosca seca tampoco es estar siempre enfrente de truchas selectivas. Eh, entonces tenemos distintos eh, parámetros y distintas circunstancias. La pesca con mosca seca nos permite en algunos momentos agarrar una mosca muy sencilla como es una del Cádiz, un líder realmente que esté poco seteado, eh, poner un poquitito de líneas, ir al río, tirar medianamente mal, y eh, después que la mosca y el líder se estiró un poquitito, hacer patinar la mosca sobre el agua y algún pique vamos a tener. Es más fácil hacer eso que pescar con un minnow, por ejemplo. Por eso no hay que hacer comparaciones entre eh, nivelando una pesca otra y otra. Hay pescadores para las cuales la pesca con streamer eh, he escuchado algunas cuestiones últimamente, pero no vamos a hacer análisis de semejantes pavadas. Acá la realidad es que la pesca con streamer puede ser muy simple, como tirar una bulibagra a un lago, dejarla hundir y traerla. También puede ser muy simple la pesca con ninfas y también puede ser muy simple la pesca con secas y también cada pesca va aumentando gradualmente de complejidad. Entonces, podemos encontrarnos con truchas muy selectivas comiendo en superficie y también podemos encontrarnos con truchas muy selectivas comiendo juveniles de, de trucha o de pushen eh, y, y nos vamos a encontrar con dificultades paralelas, por decirlo de alguna manera, y con momentos bastante complejos. Entonces, la idea de esta charla de hoy es atar dos mosquitas. Como para que tengan un poquitito de pimienta. Eh, la primer mosquita que vamos a atar es una mosca eh, que ataba Alan Fraser. Alan Fraser, no sé si ustedes lo recuerdan o lo conocen. Eh, eh, tuvo varios amigos en Rosario, Enrique Gerardi, eh, Carlos Govino, que fue alumno de Alan. Eh, Carlos Govino y Enrique Gerardi, me imagino que ustedes deben saber quiénes fueron este, o quiénes son. Bueno, en el caso de Carlos, que ya falleció, ¿quién fue? Eh, así que es una mosquita, digamos, que el viejo Alan, que es alguien, eh, digamos, de, 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 del riñón, de la pesca con mosca en Argentina, es una persona que generó... Eh, hay un antes y un después de Alan, como hay un antes y un después de, de Joy Brooks, y hay un antes y un después del bebé y, y de Donovan. Eh, el viejo Alan, pescando su hermoso río Malleo, que lo amaba y le encantaba pescarlo con ninfas y con secas, ataba esta sequita, que es una, una, una versión eh, que él hacía de una mosca famosísima como la Kill Gordon. Eh, en realidad, ya van a ver que es una mosca seca muy linda, es muy efectiva, él la utilizaba para imitar los efemerópteros eh, que predominan en Patagonia. Así que la en anzuelos 12, 14. Eh, en ese momento tenemos que entender que el acceso a anzuelos muy pequeños era bastante limitado, porque el hilo, los hilos eran más gruesos, las plumas que tenemos hoy genéticas no eran tan comunes o no eran directamente, no existían prácticamente en ese momento. Entonces, bueno, había ciertas barreras de acceso a tamaños más pequeños, por eso muchas moscas se encontraban en el número 14, un tope. Pero no porque no se pudiesen hacer más, no porque no funcionaran en tamaño más chicos, sino de que cuando ataban algo más pequeño se iban a cosas un poco más simples. Entonces, en honor a Alan y a Carlos, vamos a atar esta versión de efemeróptero adulto, esta especie de versión de, de, de Kill Gordon. Lo que voy a hacer acá, usar un, olito, un hilo bien fino, estoy usando un 8-0. No es una mosca complicada, tiene un par de, de cositas interesantes. Después lo que vamos a atar, pero lo vamos a hablar cuando llegue el momento de atar la otra mosca, va a ser con respecto a una técnica que muy pocos pescadores utilizan, muy pocos conocen y que por lo general tiene que ver con algo que a los pescadores con moscas secas nos inculcan cuando empezamos a pescar de que es lo peor que podemos hacer que es el drag sí eh, y eso es relativo eso lo vamos a hablar con otra mosquita entonces vamos a empezar primero una pluma que el viejo alan la usaba cuando podía en esa época realmente era muy muy difícil de conseguir era una mosca era una pluma que costaba muchísimo que eran las famosas plumas de gallos de león en la época era realmente Creo que era más caro que el oro. <laughs> las plumas de gallos de león, junto a las plumitas de gallo de la jungla de Jungle Cock, estaban dentro de los tesoros. ¿sí? Después, esta pluma empezó a generarse en forma más eh, masiva, gracias a, a la compra que Witting, la marca Witting de gallos, hizo de huevitos y logró por primera vez criar este tipo de gallos fuera de España. Fuera de la zona de León en España. La realidad es que no llegan a tener la calidad eh, excelsa que, teñin, que tienen hasta el día de hoy las plumas de gallo de León de España, pero comparadas con, el, con, lo, que nos, con lo que nos proporcionan y comparadas en relación precio-calidad, son realmente fantásticas. ¿Está bien? Entonces, Alan, cuando podía, usaba una plumita de gallo de León. Y cuando no podía, utilizaba simplemente alguna pluma de gallo que podía ser marrón, algún marroncito oscuro, eh, algún ceniza, algún dan, eh, plumas más accesibles. Bueno, primero lo que hacemos es alinear las fibras, peinándolas para que queden perpendicular al raquis. Una vez que quedan perpendiculares, elijo la cantidad que voy a querer y las retiro de la pluma. De esta forma... Permite que yo haga una colita con todas las fibras iguales. ¿eh? Voy a medir la proporción. Alan era una persona muy estructurada, muy muy clásica en el atado, pero hacía las colitas de las moscas secas, ya lo había advertido básicamente, un poquitito más larga de lo normal. Entonces pueden manejarse con un parámetro que va entre una vez y una vez y media el anzuelo para la cola. Corto un cuerpo delgado al principio me voy hacia adelante voy a quedarme acá y ahora vamos a otro material que supo rescatar Alan no se usaba mucho en algunas mosquitas de él formaban parte que son las famosas plumas de bandurria ¿Mm? no las van a conseguir en ningún fly job no las van a conseguir prácticamente de ninguna manera eh, tampoco les aconsejo que salgan a matar a una bandurria pero lo que sí está bueno que las conozcan tienen un potencial fantástico para atar mojas secas y lo que podemos hacer con estas plumitas de bandurria es tener paciencia y esperar a que aparezca alguna muerta que muy de vez en cuando aparece alguna en el campo o tener alguna, algún amigo que viva en alguna zona rural eh, y que esté atento a que en algún, en, alguna, en algún ataque de algún zorrito eh, o de algún perro, las bandurrias suelen estar muy cerca de las casas, entonces eh, suelen ser atacadas. Y bueno, ese es el momento de hacerse de un cuero. Voy a dividir las dos secciones de la pluma. Tiene una pluma. La bandurria tiene una pluma, una textura realmente fantástica. Tienen muy buena unión las fibras. Voy a sacar de un lado una sección y voy a sacar del otro lado la otra sección. Bien, ahora una vez que saqué las dos secciones, lo que voy a hacer es oponer las caras convexas una contra la otra. Para generar, que se corrió. Para generar el par de alas lo más parejo posible. Bien. Ahora, una vez que te hice eso, tengo las dos secciones. Tratemos de que queden lo más simétrico posible. Vamos a ir al largo de la cola, algo muy lindo, algo muy piola. Alan era un conocedor a fondo de todo esto y fue uno de los primeros en advertir estas cuestiones de los anzuelos, si bien él era clásico. Y él, cuando ataba las moscas secas, algo que Govino me transmitió a mí, fue elegir el largo, calcular el largo de las alas en proporción al largo de la cola, algo muy inteligente, porque en definitiva es lo que nos termina condicionando el balance en la mosca. ¿Mm? Entonces, no es que solamente hacía la colita más larga, sino que además compensaba después ese largo con respecto a la cola. Ahí tenemos las dos secciones atadas y esta parte que es lo que sobra la vamos a cortar en ángulo. De esa forma generamos un cuerpo levemente cónico. Bien. Una vez que hicimos eso, con cuidado podemos levantar las dos fibras, las dos secciones de pluma, hacer una base de hilo que nos permita parar en forma vertical las dos secciones de pluma. Una vez que está eso, cruzamos en X una vueltitas de hilo y nos aseguramos de que las fibras, las secciones, queden separadas. Lo suficiente que no queden tan pegadas, inclinadas hacia arriba. Perfecto. Hay un truquito que, si bien no era, no lo hacía él. Hay un truquito que es para cuando nosotros queremos que las plumas no se separen ¿sí? después de varios piques o varios casteos con un poquitito de laca, una laca liviana, mojamos el punzón y tocamos el borde de la sección. De esa forma nos aseguramos de que queden pegadas las puntas de la pluma sin perder estructura ni textura en las alas. Bien, ahora lo que hacemos es agarrar una hebra de pavo real, saco, corto la base, me voy a la mesa con una goma de borrar, y voy a, apoyar, voy a pasar la goma de borrar por la hebra. Bien, de esta forma, también se puede hacer con los dedos, pero es más cómodo con la goma de borrar, pelamos el kill de la hebra de Pavo Real. Voy a cortar y la voy a atar a un costado, que es con lo que después voy a hacer el segmentado del cuerpo. Una vez que logré, fíjense cómo voy manteniendo ese cuerpito cónico con cuidado, un detalle de Alan en esta mosca, que es la parte que más se aleja de la receta, es agarrar un hilo amarillo, un hilo finito como el que estamos usando, de color amarillo, amarillo pálido, y atarlo del mismo modo, que quede atado junto a la hebra de pavo real. Una vez que hicimos eso, voy a enrollar el kill, generando esa textura segmentada muy particular que es propia de los segmentos de los cuerpitos que se hacen con kill de pavo. Y una vez que logré ajustar eso, se agarra el hilo amarillo, finito, y se hace un segmentado muy suave sobre el cuerpo. Ese pequeño detalle es algo interesante y era característico de la mosquita que Alan... Ataba, ¿sí? levanta realza el, el, el segmentadito del abdomen en una forma bastante bastante visible y ahora vamos al hackle que en el caso de esta mosca tenemos que ma manejarnos en tonos ahumados en tonos grises ¿Mm? podemos ir de un medium dan a un dan sí oscuro no muy claros, y también podemos pasar por los que se llaman ¿eh? los Ginger Dan, ¿está bien? Que son todo este tipo, o Champagne Dan. Hoy las marcas le han puesto nombres realmente a, a, a las plumas eh, bastante particulares, así que eso conviene entrar a los catálogos. Wittin tiene una, un sitio muy completo, nos metemos y aparte de que nos dan ganas de comprar todo vemos que hay una diversidad de tonos de pluma que realmente es espeluznante. En la época en que esta mosca se ataba por primero, eh, las variaciones de Dance eran realmente muy limitadas, porque es algo que, un tono de pluma que llevó muchos años eh, en línea genética desarrollar. Eh, calculen que Whiting no existía, eh, todavía era Hoffman. Y cuando queríamos ir a tonos ahumados, no nos quedaba otra que ir al DAN, al Medium DAN, algún dan oscuro, un light dan, pero no mucho más que eso, ¿sí? En lo que se refiere a plumas genéticas. Bien, acá voy a agarrar y voy a elegir una pluma que el hackle sea un poquitín más largo de lo normal, sacar un poquitito la, la proporción de una vez y media al anzuelo, que es la estándar. ¿Por qué? Porque primero que vamos a poner poco hackle, no lleva un hackle invasivo, es una imitación más bien sutil y de imago también puede o un subimago muy delicado en aguas muy tranquilas donde la silueta se percibe muy bien y por otro lado al estar alargando al estar alargando ahí pongo el jacle al estar alargando el, las colas y las alitas es importante también mantener un balance con respecto al jacle y tratar de que el hackle sea un poquitito más largo de lo convencional. Llego adelante y acto y corto. No sé cuántos habrán que pescan con mosca hace muchos años, pero cualquier pescador con mosca que tenga sus, sus, sus años arriba, ni hablar si pudo conocerlo a, a Carlos, si lo pudo conocer a, a Alan, o si pudo tener en la mano algunas cositas de las que hacía Alan, se puede acordar muy bien, esta es una mosca característica de él, la ataba muchísimo, la recomendaba muchísimo, y se la transmitió a sus alumnos. Entre ellos, su alumno estrella, por decirlo de una manera, el gran Carlos Bovino. ¿eh? Fundador, socio fundador de, de Arpemo. Acá tenemos la primer sequita, una seca que cuando están eclosionando los efemerópteros, realmente es maravillosa. Y también. Si regulamos el, tama el tamaño, regulamos el ancho, regulamos el material con el que hacemos las alas y las volcamos hacia eh, fibras eh, menos visibles que ocupen, ven, que bloqueen menos la luz, son es también haciendo exactamente lo mismo, pero con alitas que pueden ser de fibras de pato malar o alguna pluma similar, tenemos una excelente imitación de imago ¿Mm? en función a la transparencia de alas, podemos abarcar imitaciones de ambos. Bueno, para aquellos que no lo conocen, que acá hay nuevo, esta mosquita va a quedar en manos de Leandro Longobardi. ¿Eh? Acá está la primera mosquita de hoy, una hermosa versión de la hermosa Kilgordon, que es una de las moscas. Eh, que dieron origen a la pesca con moscas secas en, norte, en, en, en América, de ¿sí? la mano de Teodoro de Gordon, y versionada por nuestro querido Alan Fraser y transmitida, gracias a Dios, a alguno de sus alumnos que fue Carlos Govino. El cual me la enseñó a mí en los 90. Ya tiene unos añitos. Perfecto. Ahora vamos a ir a la otra mosca y acá vamos a cambiar un poquitito el chip. ¿Por qué? Porque mucha de la. Que eso es lo que un poquito lo que la idea de esta charla. Eh, un poco el tema de, de la introducción o todo lo que se ha enseñado sobre pesca con mosca. Hablemos en Argentina, ¿eh? Siempre estuvo rodeado de un halo de, 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 ¿cómo les puedo explicar? Bueno, hace poco tuvimos un personaje en las redes hablando un poquitito de, de la aristocracia, de la pesca con mosca y todo. Es increíble que todavía haya gente hablando como si estuviésemos viviendo en el siglo XIX, pero existe todavía y forman a otros pescadores. La idea es que ustedes no cometan ese error, eh, abran la cabeza con la pesca con moscas secas. No estamos siendo eh, caballeros londinenses, eh, buscando que el, el, el rey nos toque con la espalda en el hombro para, para hacer, pasar a ser un eh, de una parte del elite de la especie humana. Simplemente somos personas que estamos buscando atrapar peces y traten de tener la mayor cantidad de herramientas posibles para hacerlo. Cerrarse o bloquearse a distintas técnicas y distintos estilos, según mi forma de ver, es realmente amputarse un montón de posibilidades de pasarla muy bien en el río. Eh, después, como todos saben, los prejuicios ¿sí? tienen un gran fundamento en la ignorancia y generalmente eh, mantenerse dentro de esas conclusiones es complicado, incluso imposible de sustentar. ¿Qué les quiero decir con esto? Uno de los... Errores, Uno de los, eh, una de las razones por las cuales muchos maestritos le van a pegar con la regla en los dedos ¿eh? Eh, cuando empiecen a pescar con mosca seca es eh, cuando generan drag, ese arrastre que se genera de la mosca, ¿sí? eh, que por mucho tiempo fue considerado como el error mortal de la pesca con mosca seca. Hacés drag, no sirve. Bien, ahí vamos a hacer un paréntesis y vamos a decir si sí sirve, es muy efectivo y no solamente eso, sino que en muchos casos es la única manera en que podemos mover una trucha y hacer que se interese por nuestra mosca seca. Lo que hay que diferenciar bien es las circunstancias y qué estamos con qué estamos pescando y qué estamos imitando. ¿A qué voy con esto? Si yo estoy pescando en una eclosión de efemerópteros, los efemerópteros son insectos que no se mueven en la superficie, que una vez que eclosionaron se mantienen flotando hasta que están en condiciones de volar, lo hacen en forma muy quieta, muy quieta, y hay que imitar no solamente las derivas supernaturales, bien, donde un mínimo drag es letal y hace que la trucha pueda no interesarse o directamente identifique eh, eh, eso como que no es lo que está comiendo, sino que además, según las circunstancias y según las condiciones de agua, la trucha puede ver con mayor o menor detalle, a este insecto y eso nos exige a nosotros en función a el atado entonces si tenemos una trucha comiendo efemeróptero en un agua muy lenta muy, muy suave ¿sí? muy pulida vamos a tener que afinar muchísimas cosas líderes presentaciones derivas siluetas ¿eh? transparencias de alas cantidad de colas un montón de cosas que son increíbles sacar el hackle incluso de muchas moscas pero no solamente la trucha come eso, y no siempre lo hace de forma eh, ultra selectiva, y tampoco, no siempre tiene las condiciones del medio adecuadas para poder identificar o para poder analizar a la perfección lo que está comiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Van a haber moscas, como una simple Adams, que muchas veces van a cumplir perfectamente con el, eh, con, con el rol de imitar un efemeróptero, y van a haber momentos o situaciones de agua en donde no van a haber condiciones de luz donde la transparencia de agua de, de las alitas sea crítica y van a haber circunstancias donde no. Van a haber circunstancias en donde la trucha puede analizar perfectamente el color y van a haber circunstancias en donde no. Entonces hay que tener en cuenta todos esos elementos. También pueden estar comiendo tricópteros. Los tricópteros sí patinan y se mueven arriba del agua y las truchas suelen terminar respondiendo al estímulo del movimiento más que a la imitación exacta de la mosca. Entonces, volvemos a lo mismo. Pescar con cádiz, entonces, no sería pesca con mosca seca para muchos personajes que tienen una fantasía mental interesante. Bien, en el siglo XIX se peleaban para definir qué era puntualmente una mosca seca, pero no vamos a entrar en ese tipo de problemas porque creo que ya se solucionaron hace casi 150 años. Entonces, ¿a qué voy con esto? Podemos pescar con mosca seca y podemos estar imitando un tricóptero, podemos imitar eh, un insecto terrestre, podemos imitar un adulto de, de, de Stonefly, de Plecóptera, podemos incluso tirar una libélula gigante ¿eh? que sí requiere de una imitación bastante exacta en muchas circunstancias. Entonces, si yo estoy pescando con secas, con ninfas, con insectos muy pequeñitos, ¿eh? donde estoy. Eh, eh, donde yo sé que hay circunstancias en donde la trucha detecta diferencias mínimas de detalle, ¿con qué criterio me baso yo, bien, para después ir a tirar una libélula que mide 5 centímetros y creer que siempre cualquier imitación pedorra va a servir, porque la trucha siempre va a ver lo mismo. Eso es lo mismo que pasa cuando el mismo pescador que ridiculiza a un atador de streamer porque le pone ojo a los streamers, porque está imitando un pececito, se ríe de eso y resulta que muchas veces el ojo termina siendo más grande que el insecto que le está imitando. Eso, básicamente, ¿sí? es una falta de objetividad en las conclusiones, en el criterio. Si yo sé que la trucha puede detectar diferencias mínimas en un insecto que no llega a un centímetro de, de tamaño, imagínense las diferencias que encuentra cuando tiene que subir a un plecóptero adulto grande, cuando tiene que subir a un saltamontes, o cuando tiene que subir a una libélula, ¿eh? a una cardulidad ¿eh? que mide casi 5 centímetros. ¿Cuál es el tema? Si yo voy a pescar una vez al año truchas, y saco todas mis conclusiones como pescador de esas horas que estuve pescando, voy a estar muy lejos de hacer una conclusión global. Tomo una foto y saco mis conclusiones. Sí, muchachos, todo lo que ustedes quieran, pero vean la película. Entonces, es muy difícil discutir con una persona que por ahí se niega a poner determinada mosca, por ejemplo, una libélula adulta realista, cuando en su vida capaz tuvo una situación de pesca en donde las necesitó. ¿Se entiende? Porque el lago o las condiciones de pesca no exigían eso. Entonces tirábamos un pedazo de fogan con un, con un montón de pelo y servía. Sí, pero no saquemos la conclusión con respecto a eso. Porque a mí me pasó cientos de veces que las truchas no responden rechazan esa mosca y sí toman las imitaciones exactas ahora no siempre tienen que haber condiciones de lago condiciones del agua muy muy, eh, muy muy calma tienen que haber bastante luz entonces no saquemos conclusiones con la foto miremos la película y si no somos capaces por una cuestión circunstancial por una cuestión de que eh, yo no puedo ver la película porque vengo a pescar dos, tres veces a la Patagonia, mínimamente tengamos el decoro de no sacar conclusiones pavas. ¿sí? Y ustedes, aquellos que estén pensando, traten de no condicionarse con ese tipo de eh, juicios de valor. ¿eh? Eh, traten de no hacerlo. ¿Por qué? Porque generalmente restan, no suman. Y en la pesca, estamos hablando de una actividad muy dinámica, muy cambiante. Y que justamente si existe una gran diversidad de moscas hoy en día, no es justamente como muchos creen para vender materiales o para, eh, eh, o, o para vender hilos o para, o, o para venderle giladas a la, a la monada. No, muchas, por supuesto que lo son, pero hay muchas que no, que son el fruto de la observación de excelentes pescadores. Que vieron que no tenían las respuestas para determinadas situaciones y la fueron desarrollando. Gracias a eso, hoy, sin ir más lejos, pescamos con moscas. ¿eh? Porque el macedonio, que no se conformó con no pescar las truchas con un gusano, como lo hacía generalmente, tuvo la idea de disfrazar un anzuelo para que se parezca al insecto que comían. Y ahí, gracias a esa inquietud y a esa persona que justamente no fue cabeza hueca y no fue una persona estructurada y tuvo. ¿Sí? las ganas de ir un poquitito más allá, sin ningún tipo de condicionamiento, nace la pesca con mosca. A partir de ahí todo fue cambio y todo fue evolución. La pesca con streamer, la pesca con seca, la pesca con ninfa. Todas las personas que hoy se paran sobre un clásico, yo les puedo asegurar que en su momento ese clásico fue controversial. ¿Está bien? Es como la música. Entonces, mi consejo, mente abierta, traten de asimilar y de usar y de cubrir todos los aspectos de, de la pesca. La pesca con mosca seca, por supuesto, que es algo que puede llegar a tener niveles de complejidad altísimos, sobre todo cuando estamos con truchas ultraselectivas, en condiciones de entorno que le permiten un poder de observación realmente, una capacidad eh, realmente eh, que es llamativa. Y también podemos encontrarnos con truchas en momentos de alimentación ocasional, eh, donde el entorno nos ayuda, nos esconde, eh, eh, le hace una sopa de estímulos a la trucha y está muchísimo más cerca del error. Es, yo siempre digo lo mismo. Imagínense que ustedes están charlando con una persona y un silencio perfecto y los dos están charlando bajito y se entienden perfectamente bien. Bueno, métanse en un boliche y hablen de la misma manera, a ver si pueden. No van a poder entonces a la trucha le pasa lo mismo no vive en un entorno que se llama anwell se denomina anwell no vive en un Anwell rígido fijo constante al contrario ¿sí? una trucha puede tener una condición tiene de hecho un condicionamiento y unas condiciones de entorno que una trucha a 10 metros de distancia tiene completamente diferentes o tiene diferentes o tiene distintos condicionamientos y distintas incidencias de luz y un montón de cosas que van cambiando tenemos que tener ese ejercicio mental, y donde empecemos a tenerlo y empecemos a tratar de desanudar esos nuditos, vamos a encontrarnos con un panorama muy amplio. Lo que vamos a atar ahora es una mosca seca, básicamente eh, para una técnica que yo uso muchísimo, que no es el Hitch, el Hitch es algo parecido, eh, que es simplemente generar drags eh, controlados en la mosca eh, para apuntar a un estímulo de movimiento en superficie, puntualmente, en donde la trucha termina general muchas veces termina respondiendo de manera sorprendente. Eh, explicarlo ahora sería muy complejo, pero existe una explicación. Eh, lo que sí les puedo decir ahora, que no requiere de mucho tiempo, es que he estado infinidad de veces pescando con pescadores que no pescaban con streamer, no pescaban con ninfas, o la cantidad de piques era muy pobre, alguna que otra trucha... Cada muerte de obispo subía y tenía actividad arriba. Y yo, cambiando esta técnica y mo eh, utilizando moscas secas de esta manera, realmente tenía 20, 30, 40 piques en toda la tarde, cuando de otra, con otra, de otra manera hay veces que eh, era uno o dos y a veces ninguno. No es tirar la mosca y hacerla cruzar patinando como si fuese una lancha. No, es generar drags cortos. ¿Sí? Alternantes, tic, 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 que la, que la mosca vaya patinando, moviéndose, con pausas, derivas y así sucesivamente, e ir barriendo y cubriendo determinado agua, determinado, determinada superficie de agua. Van a ver y se van a sorprender cómo las truchas terminan respondiendo a esos estímulos. Esto no lo inventó Rubén Martínez, ¿eh? esto es más viejo que la Tierra, incluso las anécdotas que hay. Sobre la boca del Chimewin, sobre estos próceres de la pesca con mosca en la Argentina, eh, sobre Joel Brooks cuando vino, sobre el bebé, sobre. Bueno, todos recuer recuerdan una mosca seca que era muy, en esa época, muy famosa, que eran las famosas Skater Spider. ¿sí? Esas moscas se usaban de esa manera. Ellos decían, no, no pescabas con eso. Vos después movías a la trucha y después con el streamer atrás lograbas que la trucha te ataque. Sí, eso a veces pasaba, era lógico. Pero lo que hay que tener en cuenta es que el estímulo que movía la trucha era el de la mosca seca patinando en superficie. Bien, eso bien hecho hoy en día hace que se tomen perfectamente un montón de truchas y que podamos pescar incluso todo el día de esa manera, como si estuviésemos pescando con una bullybagger. Bien, es algo raro, pero es para que más o menos entiendan la dinámica, es muy particular, pero nos permite pescar en todo momento, nos permite pescar, hayan o no hayan eclosiones, nos permite pescar... Incluso días en donde no hay movimiento de nada, no hay movimientos en superficie, están quietas. Los pescadores que están con streamer o con ninfas no tienen grandes resultados. Recuerden esta técnica porque se van a sorprender. El atado de la mosca en sí es muy sencilla. Y ahora vamos a ir a, esa, a ese atado y después vamos a ir. No sé si hay alguna pregunta eh, para ir cerrando ya la charlita. Es muy, muy fácil el atado. Lo que hay que tener en cuenta para esta mosca, porque tiene que ir patinando, tiene que ser capaz de sustentarse en, en la superficie del agua, vamos a usar materiales más rígidos que las plumas y vamos a ir a lo que es el body, el, 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 el mousse body, ¿sí? el pelo de alce. Voy a sacar un mechoncito, le voy a limpiar toda la base como lo hacemos con el pelo de ciervo, lo voy a poner en un stacker. Cuando usamos este tipo de técnica, estos pelitos, como son mechones muy pequeños los que usamos, conviene muchas veces utilizar stackers finos, ¿eh? no los stackers clásicos que usamos para el madler. En este caso no habría problema porque el pelo es largo, pero a veces son pelos cortitos y terminan siendo más anchos los stackers que los pelos y los pelos se inclinan mucho ¿eh? y cuando los queremos sacar nunca están parejos. Por eso hay que tener stacker o tratar de hacer stackers de diámetros variables. Bien, lo que hago acá es emparejar el mechón con el que voy a construir la colita. No estoy imitando un insecto. ¿sí? Voy a agarrar y voy a tomar que la cola quede aproximadamente dos veces el largo de la pata del anzuelo. Esta es una de las secas que yo uso mucho para esta técnica. A mí me gusta realmente mucho. No imita un insecto. Lo que estoy buscando acá es una mosca que sea capaz de rodar por la superficie del agua, de flotar y de moverse en superficie patinando ¿eh? sin que se hunda rápidamente. Cuanto más tiempo la mosca patina y se mueve por la superficie, mejor para mí. Voy a agarrar otro cachito de mousse y voy a, parecido al de la cola, y voy a cortar otro, me otro mechón y lo voy a emparejar exactamente igual. Me parejo una vez que empareje el mechón lo tomo al revés, mido que sea del mismo largo que la cola y lo voy a atar en la parte de adelante mirando hacia el otro lado. Y voy a completar el diámetro del cuerpo que con la cola ya había generado un diámetro determinado y ahora con esto completo esa parte. Y acá... hago una base de hilo abajo del mechón de pelo de alas para que separen. Una vez que hice eso, traten de separar el mechón en dos partes iguales, eso es fundamental. Y voy a hacer un anillo de hilo en la base del mechón y voy a hacer otro anillo de hilo en la base del otro mechón del ala. De esa forma yo genero dos mechoncitos que tienen están divididos hacia arriba ¿eh? fíjense y bien balanceaditos tienen que estar simétricos con el centro de la mosca si estas alitas cuando yo las pongo quedan demasiado quedan inclinadas eso va a hacer que la mosca después trabaje de forma incorrecta una vez que hice esto Voy a agarrar, puedo agarrar un alambrecito de cobre o puedo agarrar un hilo, como el que usamos para la otra mosca. Me voy hasta atrás. Voy a agarrar un poquitito de flashabú, algún brillo. Puede ser perlado. Yo uso mucho el dorado para esta, para este, en, en este caso. Lo voy a apretar y voy a cubrir con cuidado y de vuelta. No hace falta que se maten en que las vueltas queden perfectas en un sentido porque todos los espacios que me quedaron cuando fui para atrás los cubro ahora cuando voy para adelante y completo todo el cuerpo. Llego hasta donde tengo el hilo y lo ato. Ahora voy a agarrar. Una pluma. Voy a seleccionar una de acá. 14. Lo que estoy atando eran solo 14. Tomo un jackle. A mí me gustan, en este caso me gustan mucho estos que son básicamente los light ginger, los barret ginger, estos colores así marrones dorados, ¿eh? son los que más me gustan a mí. Acá tenemos que elegir dos plumas, una es para el cuerpo y la otra es para el collar, para el hackle de frontal, ¿eh? que tiene que ser bastante más largo de lo normal, porque lo que yo necesito es que el anzuelo quede lo más lejos posible de el agua entonces lo que voy a hacer acá es seleccionar una pluma que me permita esas dos cositas esta está perfecta perfecta acá tengo una y la otra vamos a buscar una plumita que tenga las fibras un poquito más cortas y pueden ser de otro color pueden usar marrón pueden usar grizzly, pueden usar eh, realmente cualquier cualquier colorcito acá tengo una entonces, con la primera pluma, lo que voy a hacer, que eso también ustedes lo pueden ir manejando en función al color que quieran lograr, apretó el raquis y voy a enrollar la primera parte de la pluma en palmera hacia atrás. Cuando llego hasta donde tengo el hilo, Engancho la fibra de la pluma, engancho la plumita y hago el contrarribing que me protege y me sujeta el palmer sobre el cuerpo. ¿Sí? Y ahora voy a tomar la otra pluma. Por supuesto que pueden agarrar y pueden usar una pluma que sea eh, las alas pueden ser de fibra de pato no hace falta que sean eh, de pelo a mí me gustan estos pelos rígidos porque tienen mayor apoyo y si la mosca gira patina o hace algo eh, son mejores que las plumas que absorben un poco más de agua y se ponen un poco más pesadas y son más flexibles una vez que hice esto tomo la otra pluma y voy a generar el hackle Frontal. Fíjense que tienen una densidad de pluma bastante considerable. El brillo del cuerpo queda difuso por el Hackle Palmer. El Hackle Palmer le da a la mosca una superficie de apoyo realmente brutal y la permit le permite incluso. Patinar y girar y rodar por la superficie. Esta es una mosquita que yo uso mucho para esta técnica. Laca y listo. ¿Mm? No estamos imitando un insecto. Básicamente es un concepto que. Eh, Varios pescadores notaron, por ejemplo, el famoso el Lee Wolf, eh, para pescar salmones hay grandes pescadores que, han, que detectaron, digamos, eh, ese, esa efectividad de, en el estímulo del movimiento de, algo, de un insecto en superficie. Con el salmón todavía no se pueden explicar mucho las razones porque son animales que vienen del mar, pero terminan respondiendo a ese tipo de estímulos. En el caso de las truchas, sí. Está bastante bien explicado, es algo complejo, no lo vamos a hacer ahora, pero está bastante explicado y comprobado eh, con respecto al condicionamiento de estímulos y eh, es algo que los pescadores podemos aprovechar de esta manera. Bien, acá tenemos, no le vamos a poner nombre, si le tenemos que poner nombre a esto, la verdad nunca me puse a ponerle nombre. Es una versión rara, es una versión de, de una mosca conocida, la Wilhelm Fancy, ¿eh? que era un formato de mosca seca muy común a principios del siglo, sobre todo, no de este, sino del 20, que después fue, fue, sí, fue siendo reemplazado en forma gradual por... Los estilos americanos de mosca seca, sobre todo los, por los aportes que hizo Gordon y eh, los atadores de, de Catskill que dieron forma a la pesca al, 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 est al estilo de, de atado de moscas secas moderno, ¿eh? como lo conocemos hoy. Después vinieron grandes aportes y cambios de muchos atadores, entre ellos los muy famosos Carl Richard y Doug Swisher, Al ¿sí? y Kaufman. Acá lo que vemos es la distancia en la que queda el anzuelo. Ven, que el anzuelo no toca el agua y el poder de sustentación de la cola y del jacle es mucha. Entonces, la mosca tiene una capacidad de flotabilidad y de patinar realmente interesante. Bien, acá tenemos las dos mosquitas que les quería presentar. Queríamos hablar un poquitito con respecto a, a este tipo de moscas secas. Nosotros estamos iniciando un curso de moscas secas próximamente, se me cayó la mosquita, este, pero la idea de la charla era abarcar sobre todo cuestiones conceptuales, más que de técnicas y cosas así que generalmente eh, a veces lo conceptual aburre, pero les puedo asegurar que les va a hacer ahorrar mucho tiempo y sobre todo les va a permitir pescar en un montón de circunstancias de pesca. Que yo particularmente veo muy frecuentemente que hay pescadores que no las pueden aprovechar. Y muchas veces no es por limitaciones técnicas, muchas veces es por limitaciones de prejuicios. ¿sí? Ellos mismos tienen un paquete de prejuicios y de juicios de valor bajados que, 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 que los condiciona tanto que terminan desperdiciando un montón de situaciones de pesca en el río. Se preguntan cómo la en con golpes, la, puntera. la Patinado. Bien, el tema de la, la, las moscas secas eh, para, para que patinen hay que tener en cuenta primero que cuanto más alejemos la línea de la mosca de la trucha mejor. ¿Por qué? Porque es una técnica que se hace río abajo. Eh, entonces, si la línea invade la, la, el, el, el área visual de la trucha puede llegar a asustarla o puede llegar a, a inhibirla. A veces no, a veces no le dan ni bolilla. Pero en muchas técnicas de patinado de moscas, sobre todo los hitch, eh, que se usan mucho para pescar salmón, para pescar con dos manos y, y, y cañas de switch, también se hacen con una mano, sobre todo con una mano. Eh, lo que se busca generalmente es que los líderes sean cortos, ¿sí? eh, para que la línea sea capaz de soportar la, el, a la mosca generando esa estela ¿eh? en superficie. Eh, no se confundan, esto no es hitch. El hitch necesita de eso porque la mosca que estamos usando muchas veces no es una mosca seca, es un tubo o es una mosca de salmón enganchada con un nudo especial que hace que quede de costado. Entonces es, eh, tenemos otros requerimientos eh, en donde sí hay que acortar el líder. Acá estamos pescando con moscas secas. Necesitamos, la mosca ya de por sí puede flotar, la mosca puede patinar y moverse con la mínima interferencia, les va a pasar muchas veces. Cuando la mosca está trabajando bien les va a pasar que viene una brisa y la mosca rueda o la mosca se corre o gira ¿sí? y genera un movimiento que es muy atractivo. Eh, también les va a pasar muchísimas veces que un montón de truchas van a ir, van a atacar la mosca o van a acercarse y van a generar algún tipo de turbulencia en el agua pero no tocaron la mosca. Eso también les va a pasar bastante. Eh, pues la trucha está respondiendo a un estímulo pero también mucho en la conducta de la trucha. Eh, está yendo hacia la curiosidad, no la curiosidad humana, sino hacia la necesidad de analizar estímulos nuevos. ¿eh? Si la trucha no analiza estímulos nuevos, en algún momento se pierde de comer. Imagínense que no están atrás de una piedra diciendo, no, hoy a las 7 creo que eclosionan las efemerópteras. No, la trucha está, no existe el estímulo efemero, del, de emergente de efemeróptera en el río, y de golpe empiezan a aparecer. Tac, tac. Imagínense que la trucha ignora esos estímulos. Se pierde la eclosión. Entonces, parte del comportamiento alimenticio de la trucha es responder a estímulos nuevos, ¿sí? Para poder analizarlos y para poder detectar si es o no alimento. Ahí es donde entramos nosotros, en esa cuestión rara y de, de, de molestia de, 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 de tratar de, de entrarle a la trucha por, el, por, por, por ese lado. Eh, estas moscas, lo ideal es usar, por supuesto, líneas de flote líderes lo más largos que puedan, yo he llegado a usar líderes de 6 metros con este tipo de técnica, pero no por una cuestión de que necesito esto, aquello, no, no, por una cuestión de que mi línea cuando patina y cuando va molestando en la superficie esté lejos de la trucha. Entonces yo empiezo a pescar un área, tiro río enfrente, hago dos buenas correcciones, la dejo derivar y con la punta de la caña generando tironcitos, a veces con la mano, lo mejor es con la punta de la caña hacia arriba. Hay veces que es frenándola y dejándola, frenándola y dejándola. Son muchas eh, las maneras de, de dragar, eh, de generar ese, ese micro drag, ese pequeño drag. Y muchas veces, de esa forma, el líder va entrando como si fuese un streamer. La línea va atrasada y entra primero la moja con el líder. Entonces, si yo ya barrí este área, la línea está acá. Cuando yo voy barriendo hacia más adelante... En el momento en que la línea entra al lugar, yo ya lo barrí 3-4 veces. Entonces es ideal, es fundamental que el líder sea lo más largo posible. También para que cuando yo casteo y corrijo y acomodo la línea, ¿sí? eh, si la línea, siempre la línea, como va a estar cruzada hacia el medio del río, va a tender a adelantarse con mayor velocidad. Un líder largo nos ayuda a minimizar ese efecto y nos da más tiempo y más control en la deriva. Y, en, el, y, en, y en, la, en la patinada de la mosca. Algo así que es crítico, crítico en este caso, es que la mosca debe, debe patinar río arriba o, en todo caso, inclinado, pero siempre arriba arriba. Cuando la mosca se dio vuelta, uop, porque la línea le ganó y le empieza a patinar a una velocidad diferente, muy rápido, y empieza a patinar río abajo, no sirve. Ese tiro se perdió importantísimo es que entre la mosca, el líder y la línea y cuando yo genero las drag, la mosca patine río arriba. Fundamental o a través o inclinado. Nunca río abajo. Cuando yo veo que no pude acomodar la línea como corresponde o cayó mal el tiro o lo que sea y la línea me gana y me empieza a generar ese drag río abajo, saquemos la línea. Hay técnicas interesantes para no molestar el lugar de pesca. Eh, cuando me pasa eso, es importante, es, es bueno saberlo. Con la caña podemos agarrar, ¿sí? y en lugar de generar un mend río abajo, eh, río arriba, que es lo que se busca muchas veces para que la línea eh, se atrase a la mosca, cuando vemos que eso nos pasa, es generar un snake en forma invertida, que lo que hace es sacar la mosca del río directamente y llevarla hacia la orilla ¿eh? en forma de vuelo. No sé si me, me alcanzo a, a, a explicar bien. No un role, es un snake. Tac, entonces yo, como un snap raro, una, es un snake en realidad. Entonces yo qué hago? Veo que la mosca va a entrar mal, tac, la levanto, la saco, no perturbe el lugar de pesca, la mosca quedó en la orilla y ahí vuelvo a armar el tiro de vuelta. Algo muy importante, muy útil, es hacer una muy buena corrección aérea. En este caso, o un reach, si tenemos la corriente eh, entrando desde nuestra derecha, desde atrás, si es que somos derechos. Y en el caso de que sea eh, un tiro a río a través y no podamos utilizar un reach, es utilizar un gran cas de curva ¿eh? con una bien pronunciada o un reach invertido, que es castear y hacer el reach, pero en forma cruzada para nosotros. Que logramos que la línea, en lugar de caer así, recta a la corriente, que la va a deformar, ¿sí? caiga ya con una forma determinada, que hace que la corriente la lleve sin generar panza. ¿sí? y eso nos retarda el drag. Si manejamos esas técnicas y nos ponemos un poquito cancheros con eso, eh, podemos llegar a hacer una patinar una mosca, la podemos llevar 10, 15 metros de río haciéndola patinar perfectamente bien. Se van a sorprender las truchas que van a mover con este tipo de técnica. Eh, hay veces que hay truchas de muy buen porte que no, están, no las van a mover capaz de otra manera y a este tipo de estímulo reaccionan de manera perfecta. Hay, pero, pero no, 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 no el curso, cantidad de clases, contenido, etcétera, Y si puede hacerlo siendo bastante en el atado de este tipo de mosca. Los cursos básicamente, nosotros los enfocamos, siempre son modulares, o sea, eh, en el curso no solamente se ve atado, no es solamente, bueno, atamos esta mosca, qué lindo, listo. En el curso también se desarrolla todo lo, 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 lo correspondiente a la técnica, a los conceptos, un poquitito de historia. La idea es que la persona se lleve un, 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 eh, un paquete de información bastante global. Eh, no soy de dar recetas, ya los que me conocen ya saben. Yo no soy de, de los pescadores que te dicen: anda al río, parate así, haz esto con la caña, con tal líder, con tal caña, con tal mosca y vas a ver que vas a pescar una trucha. Puedo hacerlo y hay una persona que puede ir y. y, 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 y y, y copiar todo lo que le dije, y capaz que pesco una trucha y va a decir, uy, qué hijo de puta, ¿cómo sabe este tipo? No. En realidad le estamos cortando las piernas a esa persona. ¿sí? Porque va a creer que esa es la manera, va a creer que hay fórmulas mágicas, va a creer que hay, eh, que, 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 que hay gente que, que sabe perfectamente todo que ir. No. Yo, si fuese así, eh, hubiese dejado de pescar hace mil millones de años, bueno, me aburriría, y además no me vendría un montón de veces maquinando que. Carajo pasa que no pude tener un pique, o qué pasó que tuve una eclosión y pude clavar una trucha o dos cuando habían 100 comiendo. Eh, eso es lo lindo de la pesca, justamente. Eh, entonces yo no soy de dar fórmulas, ni no soy conductivista, soy más constructivista en ese sentido. La idea es que la persona durante el curso tenga un montón de elementos y que después entienda el criterio y pueda eh, amalgamarlos él. Hay atado, hay teoría, hay entomología, hay de todo un poco. El curso particular de secas que viene ahora es un curso en donde atamos 12 moscas, eh, un poquitito enfocando algunas cádiz, eh, varios insectos que son comunes para nosotros y dando una base de pesca y de teoría para cada, para cada orden, para cada estilo. Eh, no hace falta ser un atador experto, de hecho, como yo digo siempre, esos son también esos preconceptos que nos enseñaron. No, ¿qué atas? ¿Streamer? Bueno, cuando ates streamer, cuando ya aprendas a atar streamer, atá ninfas. Cuando sepas atar ninfas, ahí atas secas. No, hay moscas secas que son muchísimo más fáciles de atar que una bullybagger. Entonces, hay ninfas que son muy, mucho más fáciles de atar que una matuca. Entonces, esa clasificación, saquémonos de esa clasificación de la cabeza. ¿Que hay secas complejas? Sí, como hay streamer complejos, como hay ninfas complejas. Eh, en el curso se enfoca a que haya un parámetro eh, de técnicas, que, que haya un abanico de técnicas, de materiales, de estilos de atado, entender por qué, cuando una mosca tiene que ser liviana en su silueta y cuándo no hace falta que lo sea o al revés, cuándo una mosca tiene que tener un jacle pesado y cuándo no, bueno, ese tipo de cosas. Eh, eso es lo que tratamos de ir volcando en el curso. Y lo hacemos eligiendo un modelo en particular con el cual desarrollamos determinado tema. Eh, no hace falta ser experto. Ahora, si nunca ataste moscas en tu vida, el curso te puede resultar fantástico en un montón de aspectos, pero no esperes, no tengas, eh, eh, no tengas la expectativa de que vas a salir del curso y vas a estar atando moscas secas, porque si no hay una motricidad fina, desarrollada o innata, no, no te voy a mentir, no, ¿sabes qué? Te va a salir esta mosca a tala de una que no, no, hace falta un laburo, pero no es, digamos, excluyente. Hay gente que hace los cursos y que de hecho no ata. O sea, busca la otra parte de, 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 de la información que se da, aprende a reconocer moscas bien y moscas no. Aprende a reconocer estilos y cuándo le conviene usar una y la otra. O sea, no solamente tenés, no, no simplemente, no necesariamente tenés que atar moscas. Hay gente que ata hace muy poco y los hace y ha tenido resultados fantásticos. Y es como todo. ¿Está? bien tum, tum, tum. Bueno, perfecto, entonces. Bueno, abrazo, Fabio. Bueno, abrazo gente, nos estamos viendo, gracias por haberse tomado el tiempo de, de estar. Eh, un abrazo grande a Oscar, un abrazo grande a, a la gente y este, como siempre digo, eh, Arpemo es una asociación que para mí siempre va a ser especial, no porque tenga una vinculación muy directa o muy cercana, eh, sino simplemente porque bueno. Eh, tengo gente muy querida dentro de mi formación como en la pesca con mosca que ha salido de ahí o ha sido parte o ha hecho a Arpemo. Así que siempre para mí van a tener un, eh, una, eh, un lugarcito ahí particular, más allá de, de quién esté y quién no esté. Abrazo grande.